Tengo ya 2 días en San José de los Llanos, que es municipio de San Pedro de Macorís. Y en este video les voy a enseñar mi segundo cuarto, porque como saben, yo vivo en San Pedro, en el centro de San Pedro. Estoy vacacionando ahora, donde mi parque, porque nadie sabe dónde, cuándo es que va a parar lo del COVID. Algo que les voy a contar es que yo... esta es la segunda vez en mi vida viviendo con mi padre. Entonces, no es que es, como quien dice, mi casa, literal. Porque cada vez que veníamos, vivíamos con mi abuela. Entonces, ahora que él está establecido, porque la primera vez vivíamos en una casita de tabla, que era bacana y me gustaba muchísimo. Pero se mudó a una casa de bro. Y esta le voy a enseñar el cuarto. Lo primero es un ambientador con una planta ahí que es artificial, pues, ni modo. Y una mesita aquí que está al lado de la cama. Ajá. Y esta es la cama, ¿verdad? Y así se ve de lejos. Ahí está el televisor. Una ventana normal. Ahí puse la área de luz. Y acá está donde se ponen todos los cables. Ahí están todos los cargadores de las laptops, de las, el internet, donde se pone cargar el celular. Ahí está una silla. Ahí otra silla normal con una ropa que hay que limpiar. Ok. Y de esos lados solo se puso los bultos de nosotros. Porque como yo les dije, no lo vamos a quedar aquí para siempre. Y aquí abajo los tenis y eso. Algo que yo no había dicho era que mis padres no viven juntos, ¿verdad? Entonces, pues no estaba, ¿verdad? Este es mi segundo cuarto. Y ya, este es mi bag. Fregando para hacerle la cena a mis princesas. Vamos a hacerle unos domplines con... ¿Por qué tú quieres los domplines, Chaleiri? Dime. Yo no sé. Me tienen de esclavo. Ahora tengo que hacer desayuno, comida y cena. Porque no mueve una paja. Ahora vamos para acá. A hacerle su cena. Que ya están de vacaciones. Teníamos mucho que no nos veíamos por causa de la pandemia. Y como ya decidieron venir, yo tengo que ahora hacerle cena. Vamos a hacerle ahora unos buenos domplines. Le compré una harina. Aquí está la harina. Unos salami. ¿Qué tú quieres? ¿Salami o queso? ¿Qué? Salami. ¿Quieres jamón? Salami. ¿Longaniza? Salami. Ah. ¿Con jugo? ¿O con malta morena? Con jugo. ¿Con jugo? ¿O quieres refresco? ¿Ay? Hay de todo, un poco. En vivo. ¡Ay! ¿Eso? ¿Que se despegó esto? ¿Y qué fue lo que le dio a esto? ¡Ay! Pero nevera, ¿qué fue? Se ha desarmado. Eso en vivo, a ver, para que se desarma la doñita. Ya, ¿de cómo tú te llamas y todo eso? Ay. Hazlo. Ay, ahora sí, porque es la de formarme. Bueno. Espera, de que estoy con Galo. Ahora, mira. Mi nombre es Pedro Chanel Marte Rosario. El padre que engendró esta criatura. Una criatura divertida, inteligente. Están aquí de vacaciones conmigo. Me siento contento, feliz porque están conmigo. Y estoy procediendo, después que le pregunté que qué querían de cena, pude convencerla para hacerle unos domplines con salami. ¿Tu especialidad? Uh-huh. Mi especialidad con salami. Para que ellas cenen. Ya que... ¿Qué tú le dices a esos hombres que no cocinan?
que aprendan a cocinar porque ellos no se sabe en qué situación se van a encontrar. Tienen que hacer cena. ¿Qué te decía a mi madre cuando estaba embarazada? Me hicieron unos cuentos. ¿Quién te lo hizo, ella? Pregúntale a ella lo que yo le hacía, que tenía la hemoglobina en 9, yo creo que era, ¿no? Anemia que estaba, porque tú te la comiste. Entonces yo tuve que hacerle una serie de cosas, de comida, que le subieron la defensa que de una vez. Unos zambumbios. Lo que decimos los campesinos zambumbios es uno sancocho con un de todo, levanta muerto, se llamaba. Eso yo le ponía carne, de toda carne. Carne de tres, carne de son chuleta. Le ponía guandule, le ponía maíz. Cuidado con la mierda. Maíz. Le hacía jugo, unos famosos jugos que jamás he querido saber de esos jugos. Jugo de auyama. Ay. Una batida de auyama con leche. Pues ella se iba a trabajar y yo me quedaba contigo. Tenía que llevarte donde mi mamá, porque yo tenía un pequeño negocito que inventé. ¡Sí, verdad! ¡Habla de eso! Inventé un negocito para ganarme la vida, porque yo todavía no era profesional. Y tenía... ¿Habla de qué se trataba? Una funeraria. La primera funeraria que hubo aquí en el pueblo, formal, fue esa. De San José de los Llanos. San José de los Llanos, yo me... La fundé en el 2003. La funeraria... ¿Y dónde no hacían nada de que formalmente, de que una funeraria lo hacían en su casa, cada quien? Aquí en los Llanos la gente no estaba acostumbrada a velar los muertos en funeraria. Y yo veía cuando iba a los sitios fuera del pueblo que había gente que la velaba en la funeraria y yo decía, ya no tiene que haber una. Y yo vi que aquí se podía y la hice y la formé. Primero la formé sin velatorio, sino que vendía los ataúdes. Yo hice un plan donde le daba servicio a la gente, los clientes, en su casa, le llevaba la silla, el café. Uh-huh. Un plan, una cosa bien organizada con un carro que me dio mucho problema. ¿Con cuántos carros tú has tenido en tu vida por esa funeraria? Tres carros tuve, que ninguno sirvieron, porque al no tener mucho dinero y la capacidad no daba, compré unos carros viejos que se quedaban en los caminos. Pero esos carros eran, ahí mismo tú llevabas lo de los muertos y todo eso. No, era lo mismo todo. ¿Eh? Todo era lo mismo. Ahí yo llevaba los muertos, la silla y todo. Ah, ese carro prácticamente era de la funeraria. No, era para eso. Yo lo usaba para algunas cosas, pero era para eso. Para la funeraria. Y no servían ninguno, porque todo era muy bien, y acababa. Entonces, era como una vaina vieja. Eso de mi existencia me la acabó desde ese entonces. Comencé yo a tener las primeras deudas. Eso me acabó a mí. Cuenta de un accidente que tú tuviste de un caballo. Ah, sí. ¿De un caballo cómo? ¿De un accidente un caballo? Ay. ¿De mi carro? Sí. Ah, eso fue un día que fuimos a buscar un cadáver. A Rosa. El marido de Ginja, Luisón. Lo fuimos a buscar. El hermano Luisón de la iglesia. Lo fuimos a buscar a Alexi y yo, Alexi. Alexi era el chofer. Y veníamos por la carretera de Quisqueya, de San Pedro a Quisqueya, y se nos metió un caballo. Íbamos a venir tres cadáveres muertos que fuimos a buscar. Alex y yo. Me acabó mi pobre carro. Ya tú sabes. Tuve que después comprar cristal para ese carro que no aparecía en casa. Y eso fue un jodido lío. Cuenta de la vez que nos diste. Fuera de juego de reyes, que lo tenía debajo de la cama. Yo era muy atento con mis hijas. Lo que pasa es que a veces las situaciones, uno cambia. Y que ni sabía bien, porque intercambiaste los juegos, lo mío se lo di de Shire. Yo llegaba como Santa Claus a donde esas niñas. Yo la vestía, iba a la tienda y le llevaba siempre. Cuando yo la traía de vacaciones a los Llanos, le compraba mucha ropa, muchas cosas. Y los juegos también, muchos reyes. Y ellas parecían ricas, porque yo les compraba... Un piano que se dañó como a los 3 días. A los 3 días, lamentablemente, se dañó. Y una casa... Y el piano no era mío, era de Shairel, que fue que lo pidió. Después yo lo quise. Sí, porque yo
las complací hasta ahora. No puedo complacerla porque las situaciones que uno tiene no son las mismas. A veces dicen que uno va a gastar dinero, que lo tira al suelo, que lo tira esto, pero son las situaciones que el ser humano pasa. A veces está buena, a veces está mala. Pero le doy gracias a Dios por todo porque tengo a dos mis hijas. Ellas saben, mis dos hijas saben que yo cuando he podido y pude, la trataba como una reina porque ellas son mis dos princesas. Soy un poco desacatado, soy un poco inquieto. No soy de las personas que tapan eso con dedo. Tengo una vida, ¿cómo le voy a decir? Una vida light, una vida de que tú puedes hacer un poco de todo, siempre y cuando no afecte a un segundo, a un tercero. Y esas cosas a veces llevan a, ¿cómo le voy a decir a ustedes? Esas cosas a veces uno se sale del camino, pero vuelve y tú. Y mis hijas, hasta ahora, gracias a Dios, le doy la gracia a Dios porque tiene una madre responsable, que quizás yo no soy tan responsable en lo que ellas han querido. Pero el móvil de que ellas estén aquí es porque ellas saben y entienden que su papi, y cuando ella pudo, la trató muy bien y la va a seguir tratando a medida de lo posible. Ya tienen una casa con una habitación que les dije que cuando vuelvan a Los Llanos no iban a venir a donde mi mamá ni donde mi hermana, que a veces se quedaban. Ya tienen su habitación bien preparada. Cuando vuelva, van a tener una habitación mejor preparada. Tolerante a la lactosa, entonces tuvimos que ir al médico. Que todo nadie te quería cargar porque vomitaba de una vez, todo lo vomitaba. Todo de que bebía leche o comida, para afuera. Y nosotros nos preocupó eso y fuimos a Morgan. Y detrás del Morgan vino un departamento de los japoneses, médico japonés. Y ahí fuimos nosotros a tener y te pusieron una leche de soya. Y esa leche de soya fue que te pudo controlar eso. Por eso es que tú dejaste la leche, porque tú no te gusta la leche, pues. Oye, eso. Yo tenía la teoría de que yo dejé la leche porque a mi hermana le daban leche y yo se la robaba. Y entonces nos dejaron, realmente era por la leche en el biberón. Y cuando nos la quitaron, cuando nos la dieron un vaso, y dije, no voy a beber esto y jamás... más nunca volví. Pero saben algo, que cuando yo era débil con mi muchacha, o soy, pero cuando era chiquita era más débil, yo le compré una tela de arroz con coco, una cosa así, una tela, y le hicieron un vestido. La profesora Bartola, fuimos y le hicieron un vestido, y cuando le hicieron el vestido, no quiso el vestido. El vestido rosado ese. Yo me acuerdo de eso. Tuvimos que regalar el vestido a otra persona porque nunca no quiso ese vestido. Ese fue para el asunto ese. No, no fue para la boda, fue para mi cosa de... Como de mi graduación de bachiller. ¿Cómo se llama eso? De preescolar. Ajá. ¿Dónde? Y yo salgo en la foto llorando por ese vestido. Yo me acuerdo de eso. ¡Ah! Es que porque se desarmó el asunto. Bueno, la nevera se desarmó porque esa nevera tiene más de 20 años. Esa nevera... Yo tenía la nevera grande mía, grandota, y se le dañó esta a mi mamá. Y como yo vivo solo, le regalé mi nevera de las grandotas a mi mamá. Y me traje la viejita. Ya conmigo esa viejita tiene 3 años, 4 años tiene. Pero esa nevera tiene 20 años. Vean. Que vaya si sabe cocinar. Aprendan ustedes. Vamos, grábala. Mira, este es un suculento plato. Donde Chaney se lo va a tirar a una ay. Se lo va a tirar todito. Miren, voy a cenar ya. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Denle like, comenten, siempre comenten. Y síganme en mis redes sociales, que es nada más Instagram. Allá siempre estoy pendiente y compartiendo cosas. Así que, bye. Nos vemos en el próximo video.